Ángela Julieta Mora y César Sierra son los profesores del Politécnico Gran Colombiano que más apariciones han tenido en los medios de comunicación nacionales desde el año pasado. Hemos salido en El Espectador, en Blu Radio, Caracol Radio, RCN Radio, también La Básica. Hemos salido también en La República todos los días, registro todo el tiempo. Precisamente se han trabajado desde unas perspectivas, unas problemáticas que son de interés a nivel nacional y esto repercute en todos los medios de comunicación. Tenemos a la doctora Ángela Julieta Mora, quien es experta en economía y negocios internacionales del Politécnico Gran Colombiano. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Diego, muchas gracias. A Teleamiga. Entre el 2012 y lo que va corrido del 2013, Mora ha tenido casi 200 publicaciones entre prensa, radio, televisión y medios digitales. Con el paso del tiempo ha logrado un gran reconocimiento, ayudando a posicionar a su facultad como un referente en temas de economía y negocios. Este es un reconocimiento no solamente a nivel personal, sino a nivel institucional, y es por lo tanto una gran responsabilidad para mí, porque estoy representando a la universidad y pues hacemos que sea más visible la universidad, no solamente a nivel nacional y a nivel internacional. Desde el Politécnico Gran Colombiano hemos estado realizando una serie de estudios, unas aproximaciones de pronto observacionales sobre las características que de pronto estamos encontrando. César Sierra, por su parte, ha tenido más de 100 apariciones en medios y se ha consolidado como un experto en temas educativos y de psicología. El hecho de manejar este liderazgo en opiniones es precisamente como lograr hablar y discutir y hacer reflexionar sobre algunos temas importantes. En parte también dar a conocer cómo nosotros desde el Politécnico Gran Colombiano tenemos la posibilidad de generar un impacto a nivel nacional frente a investigaciones y temas que son contundentes dentro de una realidad nacional. Los dos profesores coinciden en que para ser líderes de opinión hay que estar dispuestos a aportar desde la academia, con investigaciones, análisis y opiniones aplicables a la realidad del país y del mundo. Tiene que tener la posibilidad de hacer una reflexión y una visión a nivel social, comprometido con esas situaciones, con realidades que de pronto están sucediendo en nuestro país. Ser muy claro, especificar muy bien los temas, estar muy actualizado, ser muy, muy específico en lo que va a decir y el tema del tiempo. Como ellos, todos los docentes del Poli pueden encontrar a través de los medios un espacio para compartir su conocimiento y para crecer profesionalmente. Es una invitación para que escriban. Nosotros estamos también, además de opiniones, estamos escribiendo editoriales ya propias, que eso me parece súper importante porque ya aparte de la opinión, ya estamos escribiendo nuestros propios artículos. Es una ventana para que uno tenga mayor reconocimiento dentro del ámbito mediático. Invito de esta manera entonces a que todos los docentes que tengan sus temas de investigación, sus propuestas sobre temas particulares que la realidad nacional está trabajando, a que tengan la posibilidad de darse a conocer en los medios de comunicación. Me parece algo espectacular y es una gran oportunidad que nos ofrece el Politécnico Gran Colombiano. Los profesores Rodrigo Riaño, Luis Francisco Cuestas y Fernando Baza también hacen parte del grupo de voceros comprometidos con la construcción de un mejor país desde las aulas.